esa de meta, de desafío, y está siempre en nosotros, ¿verdad? Tomar por ese camino, ¿no? Y elegir. Pues nosotros hoy hemos elegido entrevistar al señor Diego Santos Márquez porque ha nacido una nueva novela, y esta etapa de esta novela yo creo que va también basado, bueno, ella no lo va a contar, no voy a anticipar nada porque yo sí que tenía algunas pistas porque tiene un blog muy bonito. Enhorabuena en primer lugar, Diego. Muchas gracias, y gracias por atendernos, por cuidar al mundo de la cultura, por cuidar a los escritores nobles con V y darnos difusión, que la verdad es que se agradece de corazón. Pues sí, vamos a hablar del libro y vamos a hablar de otras muchas cosas, porque te tengo también que felicitar por el blog, porque el blog, yo no conocía que tenías el blog. Un día me mandaste un enlace y me pareció tan interesante porque además te hace reflexionar, ¿no? Y te hace estar ahí y ver las cosas, y a veces hay cosas que ya sabemos en la vida, pero que no las recuerdas también, sí, ¿no? Hay que, exactamente. Bueno, el blog nace ya de cuando es mi etapa de escritor, mis anteriores publicaciones, y la verdad es que es hablar de algo distinto a lo que hablamos cotidianamente, ¿no? O sea, hablamos temas de política, o hablamos temas de fútbol, o la comidilla, o esto. Entonces, hablar de literatura tiene su encanto, ¿no? Y la verdad es que tiene una aceptación muy importante, y se habla de libros, que es lo importante, se habla de historia, lo importante, y la verdad, y esas miradas que tenemos en los distintos temas, eso enriquece y da cultura. Una conversación distinta los domingos por la mañana. Pero bueno, estaba totalmente motivado siempre, puntualizaba algo del libro, sí. De este libro que yo he empezado hablando de sorpresa, la vida, claro, sorpresa y todo, ¿no? Lo que conlleva la vida y estas reflexiones, y precisamente es que el libro se llama Sorpresa te da la vida, aunque yo primeramente cuando el título salió a la luz, que lo pusiste en el blog, lo primero que me vino a la cabeza, te lo dije además que era la canción, ¿no? De lado, está claro. Además, en el preámbulo pues hago una... pongo un trocito de la canción, ¿no? Que la verdad que sí, la vida en general te da sorpresas desde que nacemos hasta que nos vamos, ¿no? La vida cotidiana, sus misterios, las personas que nos rodean, todo esto forma parte un poco de esta historia, ¿no? De esta historia son unos ingredientes tan básicos que tiene la vida, pero que son tan, que puedas llegar a hacer una, tiene tanto como una novela, como un thriller, ¿no? Porque la vida tiene muchas cosas, ¿no? Y eso es, digamos, un poco la entrada en la novela, es decir, hablamos de la vida cotidiana y de su entorno, que tiene mucho misterio, y la verdad que tiene muchas cosas que la vemos siempre, pero no la vemos con esa mirada de insecto que hace falta, caleidoscópica, ¿no? Cuando la miramos con eso nos damos cuenta de que hay mucho más de lo que al principio nos atrae la vista. Es verdad. Diego, este ya es tu tercer libro, ¿no? Porque tienes el que ya lo había leído, que era Vete con Raúl y Te quiero, con ese juego de palabras que utilizabas en él, y eran pues libros muy bonitos, ¿no? Muy de dentro, es que eres muy observador, te gusta mucho observar y ver, sí, ¿no? Por lo que... La verdad es que sí. Me siento cómodo en ese estilo, ¿no? de escribir, ¿no? Hay un lo menciono también en una nota de autor que hago al final del libro, donde me he inspirado en casi siempre en escritores como Stefan Zweig o Millás o Sándor Márai, ¿no? Que escribe sobre la vida cotidiana, no escribe sobre ningún misterio, ninguna algo raro, ¿no? Porque la vida cotidiana, como decía al principio, tiene mucho misterio, ¿no? En esta es mi tercero, pero los dos primeros, Te quiero y Te con Raúl, como tú has mencionado, Te con Raúl fue mi primer libro, un libro de micro relatos, relatitos muy cortitos. Después viene Te quiero con relatos ya, relatos en condiciones, largos, de extenso, y lleva la novedad de que va una voz femenina antes de cada relato, y el primer relato con el último termina, le da la esencia a la novela, le da la historia, ¿no? Y ahora es la primera vez, es mi primera novela, una novela que espero que guste, una novela no es muy larga, es corta, pero siempre he pensado de que los tiempos que llevamos no debemos de escribir muy lejos del punto final, ¿no?
primero hay que tener también muchas cualidades para hacer una gran novela, una novela extensa, pero hoy en día tenemos que reconocer lo que leemos y lo que lee el mercado, lo que leemos. Se leen muchos titulares, no se profundiza, entonces no hay que leer muy allá del... Hay que intentar que el lector lea. Entonces, salvo aquellos escritores de élite que son capaces de escribir 500 páginas y mantenerte enganchada, yo lo que quiero es que con esta novela, que tiene 150, 160 páginas, te sientas enganchada y acabes enganchada con ella. Nos ha mencionado a quién te has inspirado, que te iba a preguntar, pero ya lo has mencionado, que ha sido tu inspiración, y también yo quisiera saber de dónde parte esta novela, de qué parte de ti, de qué parte de Diego Santo sale parte este libro. De todo, sale desde el interior de uno, ¿no? Esta novela, de aparte de que la vida es un instante, ¿no? Y solo nos vamos a llevar lo vivido. La novela tiene muchas pinceladas de realidad, pero están, lo digo con humildad, llena de aprendizaje, ¿no? Porque lo efímero que es todo, lo incapaces que somos de apreciar lo que tenemos, y solo nos damos cuenta cuando lo vemos peligrado, lo pierde, ¿no? Entonces la novela va en ese sentido, a unos personajes que yo creo que va a empatizar muy bien con el lector, con un personaje principal que se llama Julio Santo, es que he utilizado mi apellido. Bueno, que por eso, que esa era otra de las cosas que me intrigaba, digo, Julio Santos, ¿qué tiene que ver? ¿Qué tendría que ver la novela con la realidad y con la ficción? No, todo es ficción, lógicamente todo es ficción, la realidad está en la lectura propia dicha. Y hombre, le he hecho un guiño un poco a mi madre, ¿no? A mi madre, que es la primera persona que le dedico el libro, a mi madre. Le he hecho un guiño, mi madre en su día quería ponernos a mí o a mi hermano, a quien fuera, Julio, y mi padre no quería, porque no, que le van a decir la escuela agosto, ¿no? Las cosas de antes, ¿no? Y le gustaba mucho los temas de abogado, ella. Entonces le he hecho un guiño a ella, ¿no? He creado un personaje que vive en Santander, que tiene un despacho de abogado, que se llama Julio Santo, y que de golpe la vida empieza a darle sorpresas, unas mejores, unas peores, y tiene que luchar sobre ellas. Uh-huh. Bueno, y Diego, ¿de dónde tú quieres llegar? Cuando tú escribes el libro, ¿dónde tú quieres llegar al lector, ¿no? ¿Qué crees que va a sacar el lector de este libro? La idea mía con el lector es ver que, primero, hacerle que pase un buen ratito, que lo disfrute, pero lo que hablaba antes, lo efímero que es la vida, que hay que intentar tener una actitud positiva, aunque parezca que todo se viene abajo, todo se derrumba en muchas situaciones, ¿no? Utilizo también y también lo nombro al final, frases de algún personaje mío, utiliza alguna frase de Víctor Cooper, es un motivador nato, ¿no? Que he tenido la suerte de conocer y con el que me escribo en ocasiones. Y la verdad, lo más importante, el mensaje de muy más importante es tener, en esta vida tenemos que tener una actitud positiva. Yo sé que muchas veces hay dramas donde esa actitud positiva no cuesta salir, pero muchas veces tenemos pequeños problemitas, conflictos a resolver y nos parece que es un mundo, ¿no? Entonces, en toda esta historia, pues hay de todo un poco, ¿no? De esos dramas, de esas circunstancias a resolver. Que no es tampoco para tener, y muchas veces nos enfadamos en el día a día por cualquier tontería, tenemos un careto, hay que enfadarse, no digo que hay que enfadarse, pero eso tiene que durar 2 minutos o 3 minutos, tampoco merece la pena un enfado para cualquier cosa, ¿no? Y en eso está jugando este elenco de personajes que tengo por ahí, y todos ubicados en Santander y en Santillana del Mar. Esas son las dos zonas que he elegido. Una maravilla, vamos. Bueno, ya se ve la portada, ¿no? Vamos a comentar la portada también. Tenemos que comentarlo todo, ¿eh? Lo he elegido y elegí el sitio porque estuve hace 2 o 3 años, un fin de semana, o no, una semana allí, que la verdad me pareció muy bonito y lo disfruté mucho. Y ahí empezó a rolarme la idea, ¿no? Porque claro, una novela no es un instante. Y después tienes que convivir
tú solo, mentalmente, con este elenco de personajes, que alguna vez, y no volverte loco con ello, ¿no? Porque la verdad te pone, cuando tienes la escaleta de la novela, piensa que va, cómo lo va a escribir, cómo lo va a desarrollar, qué juego va a tener cada personaje, y a veces se te desmadra, se te ha desmadrado. Algunos ya no sabían por cómo cortarlo porque se me iba por un lado o por otro. Tú tienes una escaleta, pero que parece mentira, los personajes empiezan a cobrar vida cuando estás escribiendo. Y lo llevas oculto tú en tu mente un tiempo, ¿no? Entonces, la verdad es que es un placer escribir al que no nos gusta. Yo siempre digo que alguno como hobby tiene que jugar al pádel, y a mí me encanta escribir, ¿no? Escribir es algo tan, tan impresionante, que después lo ves expuesto en un libro y entonces es una sensación grande, pero el hecho de escribir y convivir con estos personajes, la verdad es que tiene algo que solo las personas que escriben me van a entender lo que estoy hablando. Claro, sí, es como volar, ¿no? Un poco como volar, te lleva a todo sitio. Y yo hablaba de la portada, porque la portada es para mí es como un titular, ¿no? Es muy importante. Y yo cuando vi la primera vez que mandaste en el blog también la portada, el blog está lleno de detalles, porque son tantas cosas y cada semana que la verdad es que luego te quedas pensando, ¿no? Sí, lo que yo siempre a mis seguidores del blog que me pedía esto, digo, mira, como soltando amiguitas para y hacerle abrir boca y a mis seguidores del blog, entre los que estás tú también, son encantadores y se me han apoyado desde el principio. Y claro, yo lo que hacía es, pues, bueno, todas las semanas vamos a soltar una cosita, otra cosita, y eso, la verdad es que alguno ya decía, oye, ¿cuándo va a salir esto? Que nos tiene como un embarazo aquí todas las semanas. Y así también ha servido para conocerte un poco más. Bueno, porque también, ya sé que por quién tienes debilidad, porque autores, ¿no? En este caso Jorge Bucay, que a mí también me encanta. Además, el Bucay, recuerdo que estuvo en Málaga y en un escenario estuvo con su charla, y cuando él va a hacer muchas puestas en escena, llevaba el libro de Te Quiero, ¿no? Te Tengo en Raúl, un libro que le regalé a en persona en una vez que fui a verlo, y un día que vi una actuación suya, y llevaba el libro en el escenario, ¿no? Qué satisfacción, ¿no? Claro que sí. Y además te motiva también, claro, ¿no? Para seguir contando. ¿Y cuál es tu veredicto? Porque has hablado también de despacho de abogado y tal, y bueno, vamos a preguntarle a Diego cuál es su veredicto acerca de Sorpresa te da la vida. Bueno, veredicto, yo que no hay un veredicto abierto, ni puedo hablar mucho porque no puedo hacer spoiler a la novela, ¿no? Pero lo que está claro es que la fuerza y la actitud que empieza a tener el personaje cuando todo se le derrumba, y los continuos cambios que parecen que son que se te cae, pero es que en la vida está así. Estoy convencido de que mucha gente, al leerla, uno se va a sentir identificado con una cosa, otro con otra cosa, otros porque son detalles y sorpresas que te da la vida. No hay nada que tú digas, esto es imposible, es la vida real. Todo, además, siempre se ha dicho, ¿no?, que la realidad supera a la ficción. Un abogado que ya te digo, bien ubicado, bien puesto, centro de Santander, todo bien, y de la noche a la mañana empieza a derrumbarse las cosas. Y ahí está él, con una puede, con otra menos, pero la verdad es que, eso sí lo digo, es capaz de intentar mantener, o lo intenta, hay veces que se tiene que derrumbar, lógicamente, pero mantiene una actitud positiva para intentar solucionar alguna de las cosas. Ya veo que estás satisfecho con este nacimiento de esta novela, Diego. La verdad que sí, ¿no? Me acuerdo que cuando estaba poniendo el punto final, miré el papel y sonreír. Creo que lo he logrado, por lo menos. Independientemente, después de que a uno le guste más, a otro le guste menos, como llega. Las críticas, empezaron a venir pronto la crítica literaria. Ya
tuve la suerte de un periodista de Almería que colabora con varios periódicos nacionales me hiciera el prólogo y me llenó de satisfacción su veredicto. Ese sí fue su veredicto para mí, ¿no? Es decir, oye Diego, me ha encantado, me recriminaba a no haberla alargado más. Pero yo creo que esto, yo creo en lo que decía antes, no se puede escribir muy lejos de punto final. Es como si vamos a comer, la comida no tiene por qué ser excesiva, pero que lo que coma o lo poco que coma, que te dé con satisfacción. Pues yo lo único que intento es que lo que lea, que lo lea por lo menos le haga pasar un buen rato, le haga sonreír y que y diga, oye, mira, qué curioso, me ha entretenido estas 2 horas o 3 horas que he tardado en leer el libro. A veces decimos, si es breve y corto, dos veces bueno, no sé qué, no tiene por qué. Claro, y es lo que también lo comentábamos antes un poco, que es que no es solo, es que para alargar tienes que tener capacidad. O sea, yo no puedo hacerte un libro de 500 páginas y en la página 40 ya está el tatu del libro. Eso lo hacen los grandes maestros, los artistas que son capaces. Uno va aprendiendo, yo voy subiendo, no tengo ninguna meta, pero yo voy subiendo una escalera y lo que está claro es que no quiero dejar de subir el peldaño. Aquí poco a poco y aprendiendo, porque en el día uno va aprendiendo. Yo no dejo de aprender desde que empecé con Raúl. Después me empecé a hacer cursos, empecé a masterclass, hice conversaciones, me reunía, he estado durante 2 años acudiendo a charlas literarias, a Laurín, a Fuengirola, donde nos reuníamos escritores y a lo mejor el público era 3-4 personas, pero eso enriquecía y aprendía de compañeros, aprendía de todo, ¿no? Y la verdad es que me sentí cómodo y no he dejado de escribir de una manera u otra. Ya me tocaba publicar, me ha tocado en un tiempo complicado. ¿Cómo afectado? Va a afectar mucho, sobre todo a las presentaciones y demás, pero bueno, hay que cambiarse, cambiamos el chip, lo que no podemos arrugar. Como hacía Julio Santos en la novela, lo que hay que tener una actitud positiva. Vamos a buscar maneras de comunicarnos, vamos a buscar presentaciones por internet, ahí está Zoom, está otras plataformas, vamos a hacer y hay que seguir. En esta ocasión yo creo que incluso nos encontramos en un mejor momento de distribución, hablo, no el de la vida, lógicamente, de distribución de la novela. La editorial con un convenio que tiene con Logista Libro, Logista es una distribuidora bestial, distribuye a Los Estancos, por ejemplo, ¿no? Y entonces tienen posibilidad de llegar el libro a muchos más sitios que han tenido posibilidad los otros, ¿no? De los cuales no me quejo porque la verdad ha llegado a bastante sitio. A partir del COVID, Diego, ¿qué dificultades has tenido también a la hora de escribir? ¿Con qué te has encontrado también? ¿Con qué dificultades? Bueno, porque no tienes que combinar también con tu trabajo. Es un hobby y uno tiene su trabajo. Mi trabajo también es un trabajo que en estos tiempos del COVID ha necesitado de mí bastante, porque una asesoría fiscal necesita pues estar al día de toda la legislación. Toda la legislación que ha podido salir, imagínate en plena pandemia, más de 30 decretos ley, no sé cuántas órdenes ministeriales, no sé cuántos decretos, pero bueno, la verdad es que. Pero insisto, sin prisa y sin pausa, yo haciéndolo poco a poco y es verdad, también el confinamiento le da el empujón que tenía, ¿no? Yo recuerdo cuando año tras año iba a la feria, me preguntaba, digo, ahí está, y es verdad, ahí estaba Julio, ahí estaba Marta Quintana, ahí estaba Elena Lastra, que son los personajes, ahí estaba Nicolás Fernández, ahí estaban todos, pero tenían todavía que llegar, ¿no? Y estaba uno por ahí y estaban todo el mundo revuelto, ¿no? Pero o sea, ya al final ahí está todo. La sacaban para mí en una época muy buena también, porque ya casi que huele a Navidad, falta nada, y que mira qué buen regalo
regalo, claro, sería también regalar sorpresas te da la vida, ¿no? Porque además nos va a hacer reflexionar, nos va a sacar muchas cosas. Yo creo que no lo he leído todavía, pero ya te digo que con las pistas que has ido dando, pues ya, y la portada aquella que casi hablaba, ¿no? La portada en sí, ¿no? Claro. Y bueno, ¿cómo ha sido trabajar con la? Bueno, ya, además que los dos libros anteriores también han sido con la misma editorial, ¿no? Efectivamente, ha sido con Editorial Círculo Rojo. A mí me fue bien desde el principio, yo lo contaba en otros programas tuyos cuando me has llevado para los anteriores libros, y la verdad es que mucha satisfacción. En esta tenía una oferta muy importante de otra editorial madrileña, no voy a dar el nombre, pero no sé, cuando te trata bien y estás acogedor, te quedas, y la verdad es que ellos no paran de tener detalles conmigo de ahora hacemos esto, ahora hacemos un bus trailer donde se anuncia el libro, vamos a hacer una promo también, que en los próximos que va a salir un audiolibro del primer capítulo, donde tú vas a poder escuchar y ya vas a saber de qué va un poco la historia. Entonces, estábamos la idea cerrar de un posible audiolibro de todo el libro, pero vamos esperando poquito a poco cómo se va desarrollando todo. Me están tratando como suele tratar Editorial Círculo Rojo a los lectores, a sus escritores, ¿no? Y está la venta, ¿dónde está la venta? Porque ahora, hay personas que me están escuchando que dirá, bueno, y yo quiero adquirirla, ¿cómo ahora puedo? Ya digo, eso va a partir de esta semana, de esta semana que viene, va a estar en bastantes librerías, en cualquier librería se puede preguntar por él, y si no lo tiene en el momento, lo va a tener en un par de días, porque eso, ya te digo, la editorial, la distribuidora Logista Libre es la misma distribuidora que tiene Planeta, es decir, va a llegar a muchos sitios. Después, también se puede pedir por la página web mía de escritor, que es con mi nombre, Diego Santos Márquez, con la página web también de la editorial, de Editorial Círculo Rojo, también te la va a estar en los formatos ebook y en todo y en papel. Y también los que quieran me lo pueden pedir a mí directamente y se lo haré llegar con una dedicatoria, lógicamente. Con esto podemos decir, no hay dos sin tres, y ahí se cumple, ¿no? Pero habrá un cuarto, Diego. La idea mía es seguir escribiendo, y de hecho estoy elaborando un proyecto nuevo, y la idea mía es seguir. Sí, por eso te decía antes, esto es una escalera, no tengo ni me quiero poner una meta, pero sí quiero subir los escalones hasta llegar arriba. No sé qué me voy a encontrar, pero... Y lo conseguirás, porque... lo conseguirás, Diego, porque es una persona muy constante, y al final, pues, es el éxito de la vida, él es el constante, ¿no? Ni ser más listo, ni ser más eso. Yo siempre lo he dicho, que la constancia es todo, ¿no? Es verdad, en esta vida, pues, tenemos que aportar. Tenemos que aportar algo, y hay que hacer algo, y la constancia... Para escribir pasa igual que cuando nos dedicamos a correr. Yo no puedo escribir un día. No porque no pueda, sino porque si solo escribo un día, no voy a tener esos reflejos, esa constancia, esas impresiones, esa capacidad, ¿no? Tú cuando vas a correr, vas corriendo todos los días, y conforme corres, cada vez más suelto, pues escribir pasa igual. Necesita práctica. Y otra práctica que siempre necesita cualquier escritor, y eso se sabe, es leer. Leyendo también es una práctica del escritor. Claro, es como alimentamos el estómago, se va ensanchando la mente igual. Tú vas leyendo y tu mente también, o estudiando, se va ensanchando la mente, ¿no? Es alimentar la mente, es muy importante. Diego, me gustaría que me leyeras un poquito, algún fragmentito, alguna cosita del libro. Bueno, te puedo empezar, no sé qué leer, pero te puedo empezar al principio. Si quieres te leo al principio, porque ya digo... Después del prólogo. Vamos a ver. El libro comienza el capítulo 1 con una carta que se encuentra Julio nada más al llegar a la casa, ¿no? Julio, me voy unos días. Necesito pensar y organizar mis sentimientos. Te pido por favor que no me busques. Volveré con una decisión que te comunicaré sin dejar de mirarte a los ojos. Dirás que magnifico, como sueles decir, pero son muchas cosas, no solo la adopción. Un beso, Elena. Esta es la carta con la que empieza. Ay, qué bien suena, qué bien, que me transmite fenomenal. Esta es la,
la nota que encuentra Julio nada más llegar a su casa, y ahí empieza la primera sorpresa y ahí empieza todo. Ya, entonces Julio empieza a reflexionar, todo lo demás, y, ¿vale? Y como un torbellino, como las fichas de dominó cuando caen, empiezan a caer fichas por todos lados y se encuentra en un sí. canal que logra con esa capacidad mental que tiene, por lo menos mantenerse a flote y empezar a tomar decisiones. Moraleja, porque todo tiene una moraleja. Todo tiene una reflexión. Actitud en la vida para los problemas. Una actitud positiva. Qué bonito, de verdad. Enhorabuena, Diego. Muchas gracias. Yo ya tengo el libro, ahora faltaría que me lo dedicaras, sí, ¿no? Supuesto, porque es que eso es lo bonito también de tener al escritor cerca, que te lo pueda dedicar y personalizar. Claro, sí, yo siempre también me ha ilusionado cuando me firman, y es la verdad, es que... porque es una persona que siempre aportas y tener rodeadas también de personas, ¿no? Que te aporten algo en la vida, que en tu caso, ¿no? Que como escribes tan bonito y nos hace tanto reflexionar, y eso a mí me vale mucho porque me sirve para no dormirme en los laureles, estar ahí siempre activa, ¿no? Y es algo precioso. Te doy la enhorabuena. Gracias. Y que sigas volando, que gracias. Sigas volando. Te agradezco, como siempre, como decía al principio, agradecerte que te preocupes por la cultura y por la gente que estamos en este mundo de la cultura. Aquí estamos para lo que necesites, ¿eh? Y te animamos al siguiente libro. Muchas gracias. Ya iremos hablando sobre a lo largo del... A ver cómo evoluciona, y en varios meses volveremos a hablar un poco de la andadura de sorpresas que da la vida. Muchísimas gracias. Me quedo leyendo esta dedicatoria mientras que aquí el camarada pasó a publicidad.